San Miguel de Allende fue galardonado como el mejor destino turístico del país por la revista Food and Travel. El reconocimiento fue entregado como parte de la primera edición de los Reader's Awards, en los que participaron los lectores de la publicación. Fueron ellos quienes nominaron a los candidatos y votaron por los ganadores. En total, Food and Travel, referente internacional de la escena turística y gastronómica, recibió 15.524 votos. En la categoría Mejor Destino Turístico Nacional, fue San Miguel el candidato elegido por el mayor número de votantes. El presidente municipal Mauricio Trejo Pureco recibió el premio y agradeció a los lectores haber elegido a San Miguel como su destino favorito. Aseguró que el reconocimiento es el resultado de una estrategia aplicada por gobierno y sociedad, misma que impulsa al municipio, el cual es patrimonio de la humanidad. Hoy tenemos un mejor San Miguel de Allende que trabaja muy de la mano de las estrategias del gobierno del estado, el gobierno federal, y bueno, esa sinergia, esto es a lo que te lleva, a reconocimientos, a tener un destino turístico de calidad, un destino turístico seguro, un destino turístico que roba corazones, un destino turístico que no te vende un fin de semana, sino que te da una experiencia de vida. Y el quien tiene una experiencia de vida se convierte en embajador, un embajador que va y regresa a sus lugares de origen a hablar maravillas de San Miguel de Allende y del estado de Guanajuato. El alcalde fue acompañado por el secretario de Turismo de Guanajuato, Fernando Olivera Rocha, quien además de agradecer por el galardón, se comprometió a seguir trabajando por la entidad. Los premios no son una banalidad, son el reconocimiento del trabajo de todos los empresarios, de cada uno de los prestadores de servicios y el compromiso de cada uno de los habitantes por esa excelencia de un destino. Es una ciudad maravillosa, una ciudad, como bien dice el alcalde, segura, una ciudad que representa este mundo colonial de Latinoamérica, no solamente de México, porque es esa influencia que tenemos de la época virreinal y que se ha sabido preservar en San Miguel. Estamos muy contentos, sin duda, por ese trabajo que se hace día a día a pie de calle, día a día en la mercadotecnia y en la promoción de los destinos, y este es el resultado. Para resultar ganador, el municipio de San Miguel de Allende venció a Playa del Carmen, Cancún, Oaxaca, Ensenada, Los Cabos y la Ciudad de México. Durante la premiación que tuvo lugar en el Hotel JW Marriott de la Ciudad de México, se destacó la hospitalidad de los mexicanos para con sus visitantes. El Hotel Rosewood, que se ubica también en San Miguel de Allende, resultó ganador en la categoría Mejor Hotel con Encanto. Además, fue reconocido como Hotel del Año. Cabe recordar que en noviembre de 2013, la Ciudad Patrimonio fue nombrada como la mejor ciudad del mundo por la revista Condé Nast Traveler. San Miguel de Allende obtuvo esta investidura tras superar a destinos como Viena, París y Venecia. Denise Hernández, Zona Franca.